Desde muy pequeña, Wilvania Sobolbarro sintió la pasión del rugir de los motores y comenzó su vida en las pistas de motocross, donde a bordo de su moto siente la potencia del viento y la adrenalina de la velocidad. Proveniente de una familia amante al motocross, Wilvania, con tan solo 21 años de edad, ya es toda una experimentada de las pistas, pues desde los 4 años corre dentro de los circuitos. Yo empecé en las carreras de motocross porque el primero que empezó a correr de mi familia fue mi hermano. Pues mi papá lo metió a él a la edad de... iba a cumplir 5 años a él. Y luego de un año que él ya estuviera en el deporte, me llamó mucho la atención un día que yo lo fui a ver a correr a El Salvador. De ahí yo vi a otras muchachas, como por ejemplo Vania Medrano, en esa competencia. Luego yo estuve hablando con ella, un par de fotos, y pues le expliqué que cómo había ella comenzado al deporte de motocross. Ella pues me dio así unas técnicas y pues no sé, me comenzó a gustar más el deporte. Comencé como que más a decirle a mi papá que yo quería correr, que yo quería correr. Me acuerdo que mi papá no quería porque decía que era un deporte muy peligroso como para mí. Y pues así empecé con los primeros a decirle a mi papá, ¿verdad?, que me ayudara, que yo quería correr. Y ya después, luego de tanto tiempo, casi como año y medio, mi papá me compró la moto. Empecé en una 65 a correr en una KTM a la edad de 12 años. Y así fue que yo empecé a correr pues en las cosas de motocross. Ese apoyo familiar, ¿no?, y ese núcleo familiar, tu hermano corre, vos corres, tu hermana también corre, ha sido muy importante, ¿no?, porque se ha convertido en algo que arropa prácticamente a toda la familia. Sí, sí, de hecho, sí, para mí es bastante importante. Mi hermano siempre me apoya en todo, en lo que son las prácticas, o también por parte de otros corredores siempre me ayudan en lo que es para los saltos, porque hay que aprender a medirlo. Y a veces a mí, yo quedé con bastante miedo antes que yo me retirara de motocross, volví, y pues quedé como que con ese miedo de para los saltos, de tirármelo y todo. Pero sí, o sea, siempre tengo el apoyo de mis padres, de mi mamá, de mi familia, así como también de mi novio, que él también corre, y pues mi hermanita también. El sentimiento que provoca, ¿no?, estar arriba de la moto, ya bien lo expresás, en la pista, con los saltos, mucha adrenalina, mucha pasión, mucha velocidad. Comentame el sentimiento que surge en vos cada vez que estás en una competencia. Bueno, al principio, cuando estoy en la parrilla, pues me da un poco de nervio. Eso es normal, creo yo, para todos los corredores. Sí me da nervio porque no todas las pistas están como que iguales, no todas las pistas están iguales a la hora de la práctica, a la hora de la carrera. La consecuencia, bueno, las pistas o el terreno no está igual, siempre cambia, pero igual siempre es como que me gustan las motos y siempre es como que el arranque, o sea, el arranque es lo que más me ayuda, me ayuda a fluir lo que es la adrenalina. Este deporte de velocidad y habilidad al volante ha dejado grandes triunfos en la vida de Wilvania. También comparte su amor a esta disciplina con su pareja, que al igual que ella, se apasiona por el motocross. ¿Qué significa para vos también tener la compañía de tu pareja, de que ambos disfruten del deporte? Seguramente se apoyan mutuamente. Sí, sí, de hecho, sí, ahorita estamos entrando más a lo que es la física, porque también es muy importante. La física son una parte de los valores, lo que exige el deporte, porque aparte de que sea un deporte con más exigencia, por decirlo así, por los saltos y todo, pues nos apoyamos mutuamente, ya sea física y ya sea dentro de la pista. Mezclas también lo que son tus estudios, ¿no? Si te gusta mucho el deporte, si te apasiona mucho el cross, pero también te estás formando académicamente, si nos puedes compartir un poco de ello también. Sí, bueno, estudio la carrera de diseño gráfico en la Universidad de UNICIC, y pues estamos en la lucha para salir pues esforzando, y pues también quiero tomar un curso de lo que es fotografía para llevar a cabo lo que es motocross y motovelocidad. ¿Qué te dicen tus amigas, no? ¿Qué te dicen ese círculo cercano a vos que a lo mejor te ven y les cuesta creer un poco que tu deporte es el motocross? Bueno, mis amigos siempre, pues la mayoría son varones, siempre me conllevaba más con los varones, pero sí tengo amistades mujeres y siempre ellos me apoyan, siempre ellos me van a ver a las carreras, ellos me preguntan, o cuando me toca una entrevista ellos están ahí pendientes, mira, avísame, ¿qué día te toca? Y pues ellos siempre están ahí al pie de la letra conmigo, ¿verdad?
El apoyo familiar también es vital para poder alcanzar las metas propuestas. Como una triunfadora de la vida, esta intrépida piloto deja el mensaje de esfuerzo y perseverancia a otras jóvenes que incursionan en los deportes. Bueno, primeramente que se encomienden a Dios, que tomen las cosas con calma. Es un deporte, es un, que lo tomen como hobby. Pero sí que, por ejemplo, en los saltos hay que aprenderlo a medir. Todo este espacio, el suave, y así uno se va tirando. Pero sí, yo los animo a que sigan practicando el deporte y que no se desanimen por una caídita, que son cosas del deporte, son oficios del deporte. ¿Te ves toda tu vida dentro del cross? Ya sea quizás no corriendo, pero sí siempre buscando un espacio, darle un espacio, ¿no?, a este deporte que tanto te gusta. Sí, de hecho, sí, yo empecé a correr a la edad de 12 años. Y siempre me ha gustado ir a ver a las carreras, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, me accidentaba y tal vez por una X razón no corría, siempre igual, siempre estaba ahí apoyando a mi hermano, a mi hermanita. Y pues también me gusta ir a ver las carreras de carro, las carreras de motovelocidad. Porque sí, ya he estado pensando que quiero meterme como en motovelocidad, pero mi papá no quiere. Entonces estoy ahí en la lucha, pero sí, de hecho mi sueño es correr carro, siempre me ha gustado la adrenalina y pues tal vez algún día Dios me lo permita y pueda concursar para algún deporte o motovelocidad o para correr carro.